amigos de Alianza Lima Noticias, bienvenidos a este nuevo programa. Teníamos en entrenamiento un videoclip de la práctica cumplida por el equipo de Pablo Bengochea. Hoy, aquí en Matute, pensando en el duelo dominical contra el Sport Huancayo. Partido que se juega a las 4 de la tarde en el estadio de Alejandro Villanueva, el estadio de Matute. Habló el técnico Pablo Bengochea en conferencia de prensa, ha dicho que el cuadro sigue trabajando bien. Quedaron descartados Vilches y Quevedo para el partido frente a Huancayo, pero considera que el equipo estará en buenas condiciones para lograr una victoria en Matute que lo consolide en el primer lugar del campeonato. La palabra de Pablo Bengochea en Alianza Lima Noticias. El técnico Pablo Bengochea reafirmó que el equipo viene trabajando bien y que los resultados seguirán siendo positivos dentro de un torneo complicado, con viajes a provincias y encuentros en cancha sintética, además de la altura. Que estamos en buen camino y que estamos bien ubicados. Que, al igual que cuando iniciamos, le seguimos teniendo mucha confianza al grupo. Y bueno, tenemos que recuperarnos porque fue una semana cansativa, con viajes y con partidos en cancha sintética, con altura, con calor. O sea que es una semana donde vamos a intentar recuperar al grupo para otra semana muy difícil, pero estamos bien, por buen camino. El entrenador descartó para el duelo ante Sport Huancayo a Oscar Vilches y Kevin Quevedo, que se lesionaron en los primeros minutos del choque contra Unión Comercio. No van a ser tenidos en cuenta, pero bueno, más bien el doctor después les dice la gravedad de las lesiones, pero bueno, por lo que nos informó hoy, para el fin de semana no van a estar y bueno, hay que ver cómo se recuperan para el futuro. Bengochea sabe que cuenta con un buen plantel y que los jugadores son utilizados de acuerdo a las necesidades del equipo. Dijo que lo más importante es ganar sin pegarse a un solo libreto. Mi misión es elegir a los 11 que pienso que van a defender mejor Alianza y formar un banco de suplentes. Y bueno, todos tienen, digamos, la oportunidad en algún momento. El año es muy, muy largo y ahora hay muchos partidos en muy pocos días. Precisamos de todo el plantel y por suerte, a pesar de las dos lesiones que tuvimos el otro día de Vilches y Quevedo, bueno, creo que los demás compañeros del plantel están bien y van a estar a la altura. La Alianza tiene que seguir de la misma forma, preparando los partidos como lo hace, con seriedad, respetando a todos los rivales. Sabemos que en 90 minutos vamos a dominar al adversario en algún momento y sabemos que nos van a dominar a nosotros, que vamos a sufrir, que tenemos jugadores que tienen que, aparte de intentar jugar bien como equipo, andar bien individualmente. Y bueno, y cuando se los precisa que respondan individualmente, que lo hagan favorablemente. Como todo equipo, no hay mucho misterio en esto del fútbol. AOC es el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfrute la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Alejandro Hover ha hecho goles importantes contra Cantolao en el empate aquí en Matute y también en la victoria frente a Unión Comercio en calidad de visitantes. Y goles que llegaron sobre el final de los encuentros. Él dice que está ganando cada vez más confianza, que cree mucho en su trabajo y que seguirá aportando en bien de Alianza Lima. La palabra de Alejandro Hover gracias a AOC, el especialista en alta definición. Sus goles contra Cantolao y Unión Comercio han sido fundamentales. Alejandro Hover no había marcado seguido en la temporada, pero ahora aparece como el hombre de la definición. Hubo críticas, pero las tomó de la mejor manera. Contento por ahí esta última semana haber sido importante para el equipo, que es para lo que uno siempre trabaja. Así que nada, en lo personal muy contento y obviamente también feliz por el momento del equipo. Tranquilo porque en la crítica o por ahí en el aliento siempre trabajé de la misma manera y no me confundí. Sabía que estaba haciendo bien las cosas, por ahí a veces las cosas se dan bien, a veces no. Y bueno, igual sinceramente no consideraba que estaba haciendo las cosas mal. Por ahí a veces uno al no hacer goles se impacienta, pero por ahí aporta desde otro lugar. Y bueno, cuando uno hace goles, por ahí se ve todo más claro y más si son goles que marcan como estos dos últimos que me tocó hacer. Hover ve bien a todo el equipo, muy comprometido con el objetivo de ser campeones.
Es un plantel de peso que luchará hasta el final como le corresponde a un cuadro grande. Nadie tiene el titularato asegurado. Hay partidos que a uno le toca ser pieza importante, como le ha tocado a Cachito, a Leao, a Rinaldo en el Clásico. Creo que son momentos y uno siempre tiene que estar preparado y aprovechar las oportunidades. Y yo me siento bien para jugar siempre he estado bien, así que bueno, el profesor sabe que cuando decida ponerme voy a estar bien. Sobre el rival del domingo, Sport Huancayo, Jover está seguro que les darán problemas, pero que Alianza saldrá adelante. Sí, va a ser un rival duro, porque bueno, así lo marca la tabla y tienen buenos jugadores. Obviamente que nos gustaría más que salgan a proponer también, pero bueno, tenemos que estar preparados para la forma que ellos jueguen, hacerlo bien y tener las armas para poder hacerle daño. Y el equipo principal de Alianza Lima entrenará mañana en horario matutino en Garzas Reales, en Chorrillos, pensando en el duelo dominical contra el Sport Huancayo. Leao Butrón, arquero de mucha experiencia, nos refiere a lo importante que ha sido ganarle a Unión Comercio como visitante. Pero también sabe que Alianza tiene que hacerse respetar en casa y ganarle a Huancayo, que es un rival directo, ¿no? Ambos equipos comparten el primer lugar junto al Garcilaso del Cusco. La palabra de Leao Butrón en Alianza Lima Noticias. El triunfo del último domingo ha despertado el interés de todo el pueblo aliancista. Y Leao Butrón es consciente de eso y sabe que el juego contra Sport Huancayo será una final adelantada para las aspiraciones de luchar el título de la apertura. Estamos jugando ya la segunda mitad de este torneo de apertura, que es muy corto, entonces hay muchos equipos que están arriba y ninguno puede perder el paso. Y del otro lado, el conseguir un buen resultado te puede dar la tranquilidad para jugar las últimas fechas, ¿no? Asimismo, manifestó que jugar de local siempre es una motivación extra para hacer buscar los 3 puntos. Y seguro pues vamos a enfrentar un equipo pues que no le va a pesar jugar de visita, ¿no? Que tiene mucha experiencia y ese es el lado de ellos. El lado de nosotros que estamos jugando local, intentaremos por todos los medios ganar y tenemos confianza en lo que estamos trabajando, ¿no? Aplaudió además la cuota goleadora del ex aliancista Carlos Preciado. Sí, creo buenos jugadores, los dos, no solamente ellos, sino hay bastantes ahí jugadores que rinden muy bien. Pero bueno, a pensar en nosotros, ¿no? Más que en otra cosa, ¿no? Vamos a una pausa comercial aquí en Alianza Lima Noticias, gracias a AOC, el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfrute la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Ya regresamos. Seguimos con Alianza Lima Noticias. Un día como hoy, en 1928, nació Marcos Calderón Medrano, el técnico más exitoso en la historia del fútbol peruano. Con Alianza Lima, por ejemplo, fue campeón en 1975. El gran Marcos Calderón, el Chueco, técnico exitoso, también con la selección peruana, campeón sudamericano en 75, clasificó al Mundial de Argentina 78. Vamos ahora con Rinaldo Cruzado. Ha dicho que para ser campeones hay que ganar no solamente en Matute, también en provincias. Por eso fue importante la victoria frente a Unión Comercio. La palabra de Rinaldo Cruzado en Alianza Lima Noticias. Para ganar un campeonato hay que ganar en todos lados. Así piensa Rinaldo Cruzado, quien no quiere dar ventajas en esta parte del campeonato, más ahora que restan pocos partidos para que finalice el torneo Apertura. En nuestra cabeza está apuntados en el objetivo, entonces tenemos la posibilidad, cada día se acortan las fechas y tenemos que ser más fuertes, ¿no? Ubicarse en el pelotón de arriba es también una motivación extra para el experimentado volante. Estoy feliz porque Alianza está ganando, porque
quiero que la institución logre cosas importantes y nada más. Y después las cosas negativas a mí trato de no meterlas, ¿no? Tanto a la parte del grupo, ¿no? Que eso no afecte, ¿no? Las críticas y eso, porque a veces eso puede generar alguna incomodidad dentro del grupo, pero después yo en lo personal estoy tranquilo. Por último, reconoció que todos los equipos tienen las mismas posibilidades de campeonar. Yo considero que todos los partidos son difíciles, nos ha pasado y no considero que tengamos un... de repente un poco más de posibilidades. Creo que para tener las posibilidades tenemos que jugarle y ganarlas. Y atención, que hay promociones para el partido frente a Sport Huancayo este domingo aquí en Matute. Por la compra de una entrada adulta podrás adquirir hasta dos de niños y una de mujer a 5 soles cada una. No esperes a último minuto porque los cupos son limitados. Oriente y Occidente están a la venta en los módulos de Teleticket. Norte y Sur se venderán el viernes y sábado aquí en Matute para el duelo entonces contra el Sport Huancayo. Recuerda que comprando una entrada adulta podrás adquirir hasta dos de niños y una de mujer a 5 soles cada uno o cada una de las entradas, y que la promoción es limitada para el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo. Mayores datos, mayor información de lo que será el duelo dominical entre dos de los punteros del campeonato en el siguiente informe. Este domingo Matute tiene que ser una caldera. A partir de las 3:30 de la tarde, Alianza Lima se juega una final contra Sport Huancayo, y tu apoyo será importante para alcanzar la victoria. Y para eso las entradas están al alcance de todos, con 15 soles para las populares Norte y Sur, mientras que Oriente cuesta 20 y 30 nuevos soles. Para la tribuna de Occidente, su precio es de 60 y 80 soles. Por su parte, Palco Rojo tiene el valor de 110 nuevos soles. Ya sabes, todos estamos abrigados a la ilusión de ganar el Apertura, y tu aliento tiene que ser incondicional. Y atención, que este sábado es el campeonato de fulbito organizado por la barra de Alianza Lima, la barra oficial de Comando Sur. Se jugarán los partidos aquí en la explanada del estadio Alejandro Villanueva el sábado, no se olviden. Y vamos a conocer un poco más del rival de Alianza Lima este fin de semana por el torneo local, el Sport Huancayo, equipo que es dirigido por el paraguayo Rolando Chilaberti. Sport Huancayo es otro de los animadores del torneo Apertura. El equipo dirigido por el paraguayo Rolando Chilabert comparte el primer lugar de la competencia con Real Garcilaso y justamente con Alianza Lima, con el que se verán las caras el próximo domingo. Viene de perder ajustadamente contra Deportivo Municipal y alineó el siguiente 11: Carlos Solís, Cor Cleque, Gustavo Villamayor, Víctor Balta, Manuel Corrales, Ronaldo Aldía, Ever Chávez, Blas López, Víctor Peña, José Montiel y Mauricio Montes. Además, varios ex Alianza Lima están en sus filas, como Luis Trujillo, Roberto Guisasola, Carlos Preciado y Julio Landauri. Estamos llegando a la parte final de Alianza Lima Noticias, pero atención, que en la Copa Federación, Copa de Oro, fecha número 14, estamos hablando de la categoría 2003, Alianza Lima ocupa el tercer lugar con 28 puntos. Están arriba Sporting Cristal y Academia Cantolao, y Alianza Lima supera en puntaje a Universitario, Ester Grande de Ventín, Regatas Lima, Universidad San Martín, Héctor Chupitaz, Deportivo Municipal y César Vallejo. Con Alianza Lima Noticias será hasta mañana, gracias a AOC, el especialista en alta definición.